Aprendo en casa. Arte y cultura, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Docente, William Dante Javier Guamán. El título para hoy, Arte que cuida el planeta. Ahora damos el pase al maestro David. Buen día, maestro. Buen día, maestro William. Competencia. Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Propósito de la sesión. Que los estudiantes aprecien de manera crítica manifestaciones artísticas, con el propósito de reflexionar sobre cómo el arte contribuye al cuidado del planeta a través del uso de materiales y técnicas efímeras, además crea un proyecto de arte efímero. Evidencias. Responde preguntas reflexivas y crea un proyecto de arte efímero que contribuya al cuidado del planeta. Actividad 1. Aprendiendo qué es el arte efímero. Ahora damos el pase al maestro Pablo. Buen día, maestro. Buen día, maestro William. ¿Alguna vez viste a personas crear obras de arte en la arena de alguna playa? Exacto. Eso es arte efímero. En el video que estás viendo se observa mucho arte efímero en arena. Ahora, para indagar tus saberes, te haré unas preguntas. ¿Conoces alguna disciplina artística que se caracterice por su fugacidad? ¿Qué ejemplos se te ocurren? ¿Qué materiales utilizarías para crear una propuesta artística que tenga poca duración? Actividad 2. Apreciemos manifestaciones artístico-culturales efímeras. Ahora llamaremos a la maestra Katy para que nos hable un poco sobre estas manifestaciones culturales. Buen día, maestra. Buen día, maestro William. Las obras de arte concebidas bajo criterios de poca durabilidad o de expresión fugaz se denominan arte efímero. Dentro de esta concepción encontramos las artes escénicas, la música, la instalación, la performance y otras expresiones artísticas y culturales, las cuales son transitorias, cumpliendo una función en un determinado tiempo. Las manifestaciones artísticas que te presentamos a continuación son una pequeña muestra de cómo los artistas utilizan el arte efímero con el propósito de hacernos reflexionar sobre diversos aspectos como el cuidado del medio ambiente en el que vivimos. Es por ello que te invitamos a percibir de manera detallada estas dos propuestas para luego contestar preguntas que guiarán tu análisis crítico. Proyecto 1. Título: Monumento mínimo. El trabajo muestra pequeñas esculturas sentadas en las gradas del Castillo Kendall en Inglaterra. Su proyecto ha servido como campaña para generar conciencia sobre los efectos de los cambios climáticos en el público que participa de la intervención urbana y como referente para reflexionar sobre el significado de monumento. Autor: Nele Acevedo. Dato: todas las esculturas están hechas de hielo. Proyecto 2. Título: Retrato. En la obra Retrato, el artista utiliza la fotografía para prolongar la existencia de su autorretrato, elaborando con agua, sobre una losa de cemento. Estas 9 fotografías se registran una a una cómo va dibujando y luego la imagen va desapareciendo. Autor: Óscar Muñoz. Dato: este retrato está elaborado con agua, sobre una losa de cemento e iluminado directamente por el sol. Ahora, realiza un análisis crítico sobre las manifestaciones artísticas que viste y responde las siguientes preguntas. No olvides guardar las respuestas en tu portafolio personal. Emanuel, por favor, léenos las preguntas. Sí, profesor. 1. ¿En qué te hizo pensar cada una de las obras? 2. ¿Estos proyectos artísticos funcionarían si los artistas hubieran utilizado otros materiales como témperas, colores, acrílicos u otros? ¿Por qué? 3. ¿Con qué materiales que existen en tu región se pueden crear otros proyectos de arte efímero? Actividad 3. Creamos arte efímero. En esta actividad deberás crear una propuesta de arte efímero. Para ello, piensa en qué materiales ayudarían a cuidar nuestro planeta. Elabora una lista de opciones, por ejemplo, botones, verduras, frutas, collares, peines, etc. Ahora puedes empezar a crear
con los materiales seleccionados, diversas figuras. Te dejo videos que te ayudarán a rodar toda tu imaginación.
Para terminar, responderemos las siguientes preguntas en el cuaderno. Preguntas de autoevaluación. ¿Qué he aprendido al desarrollar esta actividad? ¿Qué materiales utilicé para elaborar mi propio proyecto? ¿Qué dificultades he tenido y cómo las he superado? Gracias y hasta la próxima.